Este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena, por primera vez los más grandes del rock duro en tu idioma estarán en un mismo escenario. Warcry, Tierra Santa, Cabrones, Titán, Amberian Dawn y el ganador de la batalla de las bandas de metal Millennium. Los más grandes del rock duro en tu idioma este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena. Metal Millennium. Consigue tus entradas en tu boleta. Código Culeb SJW95M. Amigos, ¿cómo están? Este es Carlos Oñoro en un nuevo episodio de Historias Rockeras. En esta oportunidad estamos entrevistando a los diferentes participantes de nuestra batalla de las bandas de metal Millennium. La verdad, yo tengo que decir, estoy muy agradecido, muchachos, por la atención que nos han prestado, por hacer el esfuerzo. Pues siempre es una actividad que ha requerido un par de cosas y seguramente ustedes pues también están activamente promocionándola. Pero es este el momento de conocerlos un poco más en profundidad. Entiendo que esta banda, Ethereal Chaos. Correcto, sí. Ethereal Chaos, eso es el nombre. Está bueno ese nombre, ¿no? Es una banda de death metal de aquí de Bogotá. Bueno, de aquí de Bogotá no, yo estoy en Barranquilla, pero pues Bogotá es como el centro de del evento. Y dice aquí que tienen influencias de metal técnico y progresivo. La primera pregunta que se me ocurre hacerles, ¿cuántos años tienen los integrantes de la banda? Voy a tomar un momentico y William la batuta y ahí vamos como repartiéndonos las preguntas que tengamos. Pues no, ya estamos viejos. Nada, mentiras, Carlos, sí estamos ahorita. Ya me mató entrando, usted. Estamos entrando a los 30, a un treintañero por ahí, ya todos, la mayoría sí. Llevamos en este proceso de la música un buen tiempo, obviamente, pero sí, esa es la edad que tenemos. Yo creo que es la edad justa en la cual usted ya entra como a entablar, ¿cierto?, una solidez, una estabilidad frente a lo que quiere en todo el ámbito, incluso en toda la parte musical. Te pregunto, ¿la banda cuántos años lleva? Nosotros llevamos desde el 2017 formados ya como tal, sólidos, sí, como tal. Entonces pues ya siempre son 17, 18, 19, 20, 22, 24. Contando este nuevo año, vamos para 7 añitos. Qué chévere. ¿Y se han fogueado en vivo o han participado en festivales? ¿Cómo es más o menos un resumen de la experiencia? William. Bueno, nosotros, como comentaba Javier, más o menos desde el 2017 estamos formados. Sin embargo, nosotros anteriormente teníamos otro nombre. Hace poco nos reformamos. El primer nombre que tuvo la banda fue Mental. Sin embargo, pues por idea y por iniciativa de todos nosotros, decidimos cambiarlo ya apenas el año pasado y ya hemos tenido un completo desarrollo, pues como mucho más acelerado, porque pues veníamos desde pandemia. Y pues antes de la pandemia sí tuvimos algunos eventos donde nos estuvimos moviendo y promocionándonos y pues con la ilusión de hacer lo que más nos gusta, que es música. Y pues ya afortunadamente ahorita, el año pasado, grabamos nuestro primer sencillo. Y en esas estamos ya también componiendo el segundo. Qué bueno. Bueno, háblenme de la música. ¿Cuál es? A ver, yo en mi caso, yo soy, digamos, yo toqué la guitarra o toco la guitarra y aprendí solo. Pero hoy en día la música, el conocimiento está mucho más expedito, es más fácil aprender. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en cuanto a eso? ¿Son músicos profesionales? ¿Cómo llegaron a su técnica? Porque pues, si esta música es influenciada por el metal progresivo, pues, hombre, estamos hablando de que el baterista tiene que ser un berraco y el guitarrista, el cantante, bueno, cuéntenme. Me gustaría que esta pregunta la contestara nuestro guitarrista, Cristian, porque entre guitarristas también se entienden. Hágale, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú, Cristian? ¿Sí se oye bien? Sí. Sí, te escuchamos. Sí. Sé que el baterista algún tiempo estuvo estudiando en la academia, pero digamos que hemos seguido como por nuestra cuenta. Afortunadamente en internet hay mucha información, hay demasiada información como para uno, pues digamos lo que aprender a su propia forma, ¿sí? No es como que seamos de academia, lastimosamente, pero la información que uno consigue en internet pues puede dar como cierta solidez para uno incursionar en este tipo de géneros, y más con el tiempo que uno lleva tocando. O sea, en mi parte, yo recuerdo haber empezado a tocar guitarra
tipo cuando estaba en el colegio, o sea, de tipo 2008, 2009. Ese es el camino de mucha gente, ¿no? Y lo que, y lo, digamos que, obviamente la formación, la formalidad de la educación es muy importante, pero aprender de manera empírica también crea una relación íntima entre el instrumento y la persona. Y de ahí es donde salen, por decirlo de alguna manera, las propuestas originales. Siempre tiene que ir de la mano lo otro, ¿no? Pero bueno, excelente. Muchachos, ¿cuál es el siguiente paso para ustedes? ¿Cuál es en sus planes? ¿Qué necesita la banda a partir de ahora? ¿Qué están buscando para dar el siguiente paso? Bueno, personalmente pienso que en este momento estamos pues en proceso absolutamente creativo, porque después del cambio de nombre hubo un boom en cuanto a ideas, querer hacer cosas, conocer más personas. Entonces, en este momento, como te comentaba anteriormente, Carlos, estamos ya realizando la grabación de nuestro segundo sencillo. Estamos en un proceso completamente creativo. Estamos buscando las posibilidades de hacernos conocer más. Claro. Porque realmente ese buscar como esa aprobación o ese apoyo del público bogotano, pues es lo que a uno lo impulsa mucho a seguir. Y en un medio tan difícil como es la música metal, pues a nivel latinoamericano. Entonces, en ese momento nos encontramos. Bueno, muy bien. Yo la verdad que espero que Metal Millennium, sobre todo la Batalla de las Bandas, sea un granito de arena en la carrera de ustedes. Así pues, son 64 artistas, pero pues el deseo nuestro más que todo es poder exponerlos, darlos a conocer de la manera como podamos dentro de nuestras posibilidades, mostrando sus videos, sus fotos y estas entrevistas. Varios managers, amigos míos, me han dicho lo siguiente: uno en la música, en este, entre comillas, negocio, no se mete por dinero. Y tal vez ahí está la clave, ¿no? El éxito es una consecuencia de lo que sucede mientras ustedes disfrutan de la música y hacen disfrutar a los demás. Y bueno, muchachos, yo les deseo mucha suerte. Estaremos presentando este capítulo muy pronto. Hagamos un resumen de quiénes integran esta banda. Claro, Carlos. Bueno, pues nada, yo quiero contar que lo que usted dice es muy cierto. Nosotros, más que estar buscando dinero, tenemos una amistad muy grande. O sea, es tremendo cómo usted puede encontrarse con personas que van a un fin, digamos que igual. Nosotros, el guitarrista, el baterista y yo nos conocemos desde el colegio. Imagínese, y si le digo que tenemos casi 30 años, es porque eso es casi hace como 17, 18 años. Hemos compartido muchos espacios. Después de esto llegó el otro guitarrista, Juan Núñez, que no nos acompaña ahorita, y después en la universidad conocí al gran bajista, que también es un monstruo, a William Novoa, y ahí fue donde ya formamos, pudimos tener una familia solvente, y no nos mueve la parte, como usted dice, económica, sino el poder mostrar ideas, el poder mostrar que el metal de cierta forma no se estanca, que sigue avanzando, que podemos disfrutar de clásicos, como también podemos disfrutar de ahorita la música, ¿no? Entonces nos integramos, o bueno, los integrantes son, aquí como tenemos en la cámara, a William Novoa, el bajista. Tenemos a Cristian Ardila, que es el guitarrista líder, también un monstruo total. Juan Núñez, que es nuestro otro guitarrista rítmico, ahorita está por allá de viaje, entonces no puedo estar. Y nuestro baterista, que como usted también lo dijo, sí, es verdad, muchachos muy dados a aprender, muy dados a concentrarse en sus ideas, en sus cosas, y obviamente darla toda. Y pues nada, quien les habla, aquí como... también un humilde servidor, el vocalista Javier Arévalo, y eso somos nosotros, y diría que ellos, vamos para adelante a ver cómo nos va. Gracias a Metal Millennium, gracias a su merced Carlos por abrirnos todos. No, gracias a ustedes por participar, hermano, de verdad. Venga, yo les quiero preguntar así rápidamente para finalizar, díganme tres bandas que los influencien a ustedes y que piensan ustedes que hacen parte de su sonido. Te digo la primera. Para mí la primera y la que mejor dicho nos mata a todos, y con unas copitas de más Ted. O sea, la banda Ted, okay, para nosotros es icónica. Sigan ustedes, muchachos, las otras dos. Escucha, bueno, tres es muy complicado resumirlo, pero personalmente a mí, en la actualidad, Beyond Creation. Ok, tengo que escucharla. Cristian. Unos canadienses brutales. ¿Ah, sí? Y Ardila, la última, por favor.
Y bueno, la otra banda que podría ser una influencia importante para nosotros es Obscura. Obscura, excelente. Bueno, aquí estoy aprendiendo. He escuchado Obscura, pero no a Beyond Creation. Aquí está. Muy bien. También, sí, bien. Excelente. Muchachos, les agradezco mucho este tiempo que es cortico, pero bueno, esperemos que así mojamos un poquito para que la gente los vaya escuchando, los conozca. Y mucha suerte en la batalla de las bandas, ¿vale? Muchísimas gracias, Muchas Carlos. gracias, Carlos. Buen Amigos, día. que estén muy bien. Que estén muy Chao. bien. Hasta Hasta luego. luego. Feliz día para todos. Gracias.